Papá. Papá. ¿Qué hubo? Ay, mi hija. ¿Cómo está, mi hija? ¿Usted? ¿Qué pasa? Es que necesito plata. Para unos trabajos. Mira, pero yo leí plata ayer. Antier no leí la plata para que comprara la... lo que necesitaba. Le di 300 mil pesos. Eso solo alcanzó para el mercado. Y eso que me faltó papa, tomate, la legumbre. Hija, vea, hasta que no entre Villa ese trabajo no puedo disponer más dinero. Usted sabe que yo dependo de... ahora dependo de esto porque hace tiempo que no voy para el hueco, hace tiempo que no voy a la mina. Entonces, y vea, usted siempre ahí en ese trabajo, sabiendo que la gente no le valora eso, valora, y usted se queda ahí hasta un mes haciendo una figura de esa y todo, y la gente no valora eso. Claro, cuando la va a vender uno por poquito precio, pero bueno, no importa, le digo que ese trabajo es necesario. Y yo tengo el convencimiento de que algún día la gente se dará cuenta de que tenemos que apoyarnos en nuestra historia, en nuestra representatividad para poder ser un pueblo importante ante el mundo, porque si no, entonces, ¿cómo le vamos a mostrar a la historia a la gente de lo que somos? Claro que eso no es tarea pues tanto mía, sino de todos. Pero sí, mientras tanto... Y vea que yo necesitando para esa tarea y todo, y vea. Mija, pues, la verdad es que me toca ver, hacer que vea. O vamos donde aquel amigo allá que siempre me compra las figuritas, muy baratas, casi regaladas, pero es la única forma. Ay, ¿y usted cree que él sí le va a comprar eso? No siga pues, haciendo eso, que vea que a mí ya me dicen la hija del muñequero y todo. ¿Y a usted le da pena que le digan así? No, pero no, ¿qué va a hacer? Lo hacen sentir mal a uno diciéndole no. Eso así, y no. Mira, por lo menos es un trabajo decente, si no, si vemos que con esto no nos da resultado, otra vez para el hueco, otra vez para la mina, eso es como un karma del minero, pues tenemos la catanga así, un estigma clavado en la espalda. Pero no, pues hay que no. Hacer otra cosa. Mija, ya no se ponga triste. Vamos de un amigo, yo sé que él me da plática por esto y algo haremos. Entonces vamos a ver. Y vamos, no se ponga triste. Y a mí no me gusta verla así. A mí cuando se está así, así como toda deprimida, me acuerdo cuando pasamos tantas penalidades con su mamá, pero tiene que alegrarse ante la vida, que la vida es bonita cuando uno la llena de detalles. No se me ponga triste. Claro, me cae. Tengo que hacer estas escalas porque todavía está esa casa a medias. ¿Te la vendo? Yo solo la vendo 250 mil pesitos. Eso vale el material. Esto es hecho en una masilla epóxica. 250 mil pesitos. Cómpreme. Ay, amigo. ¿250 mil? Sí, amigo. Sí, es tan amable. Listo, a usted cómo te dicen. Español se le propaganda por aquí. Me dicen Remy. El Remy. El señor la gente, muy amable. Dios me lo Remy, está muy bonito, allá muy bonita la escultura y es mi hija, vea. Ah, ya es tu hija. Claro. Ah, ya oiga. Ya tenemos la platica para el mercado. No, muy bueno, eso sí, que la utilice para el mercadito, yo. Oiga, muchas gracias pues, Dios lo bendiga, que esté muy bien. Chao, señorita. Chao. Decir que está aburrida pensando que en esta situación, ¿qué más la sirve? Ramiro, en vez de seguir con el arte, ¿por qué no se mete mejor a la minería? El pintor. Ese pintor que decía que nunca iba a volver. ¿Qué pasa con ustedes ahí azarando, hermano? Sí, aquí estamos diciendo que usted nunca iba a coger la minería otra vez, que no iba a trabajar en eso, que eso no era lo suyo. Pero como se mantenía con los políticos, sí. Político, ¿eh? Yo pensé que usted no le digo era contrato. Millonario. Ya, esa es la que nunca lo traiciona a uno. Esta es una bendición para el pueblo. Yo pensé que ya era millonario, porque usted con esa pintadera de cuadros, las estatuas de los parques... Yo ya lo hacía tapado en plata, hermano, y qué hacen esto, pues, hermano. La verdad es que una ¿es que no le dieron contrato? Una casa con hambre no valora el arte. Yo tengo mi obligación, mi familia, entonces, ¿qué más hago? Volver otra vez a donde sé que siempre voy a encontrar el pancito. Pero yo siempre lo he dicho, que no hay como la minería, ¿no? Sí, es dura, sí. Pero ¿y esa otra no? Y otra cosa, uno por eso no puede escupir para arriba porque le cae en la cara. Entonces, ¿qué puede? Bien, hermano, no. Ahorita que muela, no vamos por lo muela rojo, ¿qué? Ay, hermano, uno por eso, la mona preguntando por usted. Está muy duro sacar eso, hermano. ¿Y usted se piensa ir solo?
No, yo... Sí, la quiere gastar solito. Tengo obligación en la casa, hermano. No, usted no es de eso, usted no es de eso. Usted primero, oiga, para usted primero están las cantinas y la casa después. No, ha sido así. Venga. Es que no, uno nunca tiene esa intención. Yo siempre quiero que me... Pero en eso termina. ¿Cuántas veces no te has quedado sin mercado? Por usted, los muebles rojos. Yo lo invito, pues, la primera la pongo yo. Ay, acá hay plata, acá hay plata, la cuenta, como siempre. ¿Ah? Usted me invita a la primera y después me toca pagar a mí toda, ¿no? Invite, pues. Vamos, yo lo invito. Pero después de que la demos, pues. A ver. Vale, pues. ¿Sí o qué? Y sopa. Dale, buena paesa. Dale. Vamos. Parte la estructura. Yo me tengo que ir. ¿Cómo te vas a ir? Ya tengo que hacer una necesidad. Ya la mona va a venir. No, yo vengo más tarde. Viene bañadita, con jabón chiquito. ¿Cómo te vas a vivir si apenas venís la mona, hombre? No, pero es que tengo que hacer una escena ahora. Hágale, yo. Ya. Ah, no, sí, güey, puta, quebró, güey. Hágale, pues ya. Para que organicen ahí la... ¿Cuánto nos dijo? La fiesta, nos vemos. Más tardecito, hermano, hágale, sí. Chao, que me están... Dale, la buena. Y ella por mi calle va. Hija. Ay, hola, papi, ¿dónde está? Usted me dijo. Estaba en la mina, estaba consiguiendo sustento para nosotros. Tengo buenas noticias. Ya salimos de esta mala... ¿Cuál es la mala noticia? Raza. Bien. Ya con la... No, a mí no me importa la plata. Yo estaba preocupada por usted.